sister nights again, waging wars, breaking walls down. I don't wanna waste a night again. Help me lay down every weapon now. Oh my love, we got years and years of fighting over nothing. Help me lay these weapons down. Oh my love, we got years and years of fighting over nothing. Pray that you will let us strong. Hola, ¿cómo les va? Reciban un caluroso abrazo. Fernando Paloma con ustedes y Mario Alberto Kempes. ¿Qué tal, Fernando? Y el partido a punto de empezar. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda. Y algo que seguramente cambiará según se mueva el partido. George. Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Y le pega con un tubo! Esa pelota que abandona por el fondo, hay tiro de esquina. Tsunami de oportunidades en el área. Y ahí le pega la pelota. Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho, a cantar otro lado. Fácil recuperación del balón. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Aquí puede haber una oportunidad. Gran intervención, oportuna intervención. Interceptando el pase. Entra en zona de peligro. Ahí va avanzando con la pelota. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Ahí perdiendo la posesión de la pelota. Como robarle un caramelo a un niño. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. La pelota es absorbida por el portero. Aquí tiene apoyo. Centro bien tapado. Van a terminar jugando desde el costado. No será córner, es lateral. Ha perdido la pelota. Atento que se viene, buena. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Qué cerca estuvo el primero! Falta mucho todavía. Ha tenido varias oportunidades de abrir el marcador, pero todavía nada.
Le sacan el balón y se escapa. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Lleva la pelota a zona de peligro. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego. Se logra meter por la banda. Balón cargado de peligro. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Llega cortando bien y recupera. Lo están presionando cerca del área. Le va a pegar desde ahí. Gigantesca la actuación del portero. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Balón interceptado, no han completado la jugada. Se acerca zona de ataque. Quiere descoser la pelota. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. No lo va a perdonar Marito. Le saca la amarilla. No es para sorprenderse. Muy merecida. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Esa pelota que va por la banda. Han llegado. ¡Está y le pega! Entra el jugador y quizá tenga una. Le están sumando 2 minutos de agregado. Gran reacción la del arquero para tapar este cabezazo. El árbitro. Somos los dueños de nada, los que no aparecen en los cuentos de hadas. El palacio de los sueños lo hacemos con lodo. No tenemos nada, pero lo tenemos todo cuando te falta. Ha comenzado ya el segundo tiempo del partido. Bueno, señor árbitro, vamos a comenzar el segundo tiempo. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Estos muchachos andan regalones hoy. Posibilidad a la contra, ojo.
Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador. Este jugador comete la falta y ya tiene amarilla encima. Le van a mostrar la segunda amarilla. Se tendrá que ir. Y lo que conlleva, irse tempranito a cambiarse. ¡Epa! ¡Esta es buena! Era buena la intención, pero les cortan el balón. Este Parton ha recuperado ya la pelota para su equipo. Interceptando el pase. Entra en zona de peligro. Con esto rompen el empate, se viene. ¡Gol! Ahí lo tienen, el Abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Desvía la pelota, nada que hacer para el arquero, gol en propia puerta. Qué casualidad pegar en un jugador compañero, se le desvía y esa pelota que entra. Siga jugando, dice el árbitro. Se acerca y crea peligro. Le roba la pelota al rival, muy bien por la defensa. Este Parton. ¡Que siga!, dice el árbitro. ¡Y patea! ¡Ha estado fenomenal el arquero! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Y lo ha fallado! Es increíble. No sé si va a tener otra oportunidad tan clara como esta, pero el empate no llega. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Mario, tanta tinta que se gastó en función de un resultado abultado en la previa de este partido, pero los partidos hay que jugarlos y mirá con lo que nos encontramos. Nadie se lo imagina. ¡Le pegas con fuerza! Pelotazo largo que se va abriendo. Lleva la pelota. Esto me parece de tarjeta amarilla, al menos, pero esperemos. Salta toda la barrera para tapar el disparo. Le quedan 20 minutos al partido. Aquí puede haber una oportunidad. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuerte. Y esta pelota que se va sin daño alguno. Se tuvo mucha fe, Marito, pero tampoco hay que creerse tanto, ¿no? Demasiada, diría yo, porque pegarle de esa manera e irse tan lejos del arco es imposible. Fácil recuperación del balón. Esta ha sido una entrada muy, muy fuerte y puede ser de amonestación. Y la pelota que va nuevamente al compañero. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. La tiene y está. ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol!
en el empate.